Bueno, aquí continuamos en el circuito Gaudix, aquí fuera de Granada, España, y algo muy interesante que vamos a realizar en nuestro segundo turno para ir a la pista, y es que nos han invertido la dirección. Así que todo lo que aprendimos en esas primeras 7 vueltas que dimos, ahora es a la inversa, así que los ángulos de entrada a la curva, las salidas, los puntos de frenada son distintos, así que prácticamente es como manejar en una pista nueva. Bueno, aquí vamos en esta, podemos decir, nueva pista, porque la vamos a manejar al lado inverso de como lo hicimos en esta, en nuestra primera sesión. De igual forma vamos a llevar un instructor adelante que nos va a marcar las líneas precisas de conducción. Y una vez más estamos en el último lugar de este grupo de 4 autos. Estamos atrapados detrás de un auto que es bastante más lento que el resto del grupo. Pero ahí, por suerte, se ha dado cuenta y nos permite adelantar. Técnica quizá, porque es bastante larga, hay que tener bastante paciencia. Se puede acelerar incluso mientras estás en la curva. Alcanzamos casi 100.
135 millas por hora de velocidad. Ahí perdí el cambio y perdí bastante velocidad. En lugar de entrar segunda, puse cuarta. Y eso es lo que siempre dicen los que verdaderamente conocen del manejo en pista. Son los pequeños detalles, los pequeños ajustes los que te hacen perder una carrera. En este caso no es una carrera en lo que estamos, simplemente estamos en una prueba de manejo. Pero es sin duda uno de los factores. Que está en nuestro grupo nos ha dado el paso para continuar aquí en primer lugar, y ahora sí vamos a tratar de aprovechar esa oportunidad nuevamente de estar con la pista prácticamente para nosotros, aunque obviamente hay un carro detrás nuestro. Es increíble la potencia que tiene este auto. Este es el auto deportivo con tracción trasera más ligero que existe en el mercado. Y aunque solamente tiene, solamente entre comillas, obviamente, 205 caballos de fuerza, la relación de peso-potencia es impresionante. Y los cambios de velocidad son muy precisos. La transmisión manual, que obviamente uno es el que está en control de todo. Ahí nos da la bandera cuadros, la última curva, última vuelta que vamos a dar aquí hoy. Realmente es un auto magnífico, este Subaru BRZ 2017. Lo mejor que tiene es que este auto, con toda la gran tecnología de ingeniería japonesa, un auto de alto desempeño, su precio base empieza apenas en los 25 mil dólares. Las versiones especiales, de las cuales Subaru siempre tiene una producción limitada, en este caso hay uno amarillo que van a producir solamente 500 unidades de él. Ese tiene un precio que apenas supera los 30 mil dólares, así que la relación potencia, ingeniería, valor, precio de este auto es realmente increíble.
terminamos esta prueba de manejo aquí en el circuito Gaudí con la Subaru. Y realmente un auto altamente recomendable. Y como nos dijeron en la presentación, han mejorado todo lo posible que podían mejorar en este auto en cuanto a la ingeniería, la suspensión, la dirección, los frenos Brembo y lo que dije anteriormente, por su relación valor-precio, potencia, peso, es un auto realmente magnífico y altamente recomendable. Así que me despido por ahora aquí desde el circuito Gaudix. Nos vemos hasta la próxima.